Muy buenas noches o buenas tardes, de donde nos quieran que vean. Estamos en la Arena San José, mi casa, rumbo al aniversario número 2, el 20 de noviembre. Tenemos aquí el retador número 1, ¿cómo se puede decir? Ganador de esta pequeña lucha en torneo para sacar el retador al campeonato individual de la Arena San José. Ave de Fuego, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo sentiste esta lucha? Mira, antes que todo, muchas gracias a toda esta gente bonita que vino a apoyarme. La sentí. Mira, no todas las luchas son sencillas. Esa fue una lucha muy, muy difícil. Luchadores expertos, con muy buena técnica. Pero yo, como lo dije, vengo a demostrar todo lo que he aprendido aquí en el gimnasio, bajo esos dos profesores, Omega Junior y Oficial Fierro. Que me tocó la fortuna de ser el retador. Oye, pero algo que sí me gusta destacar es que tanto el público estuvo muy dividido con todos los participantes. Además de que, pues al final, fue más una lucha de dos contra uno que claro, torneo en sí, pero aún así pudiste tener la inteligencia y la capacidad de saber sobrellevar todo eso. Claro, claro, mira, yo sentí que la perdía porque era dos contra uno. Dando, digamos, no tengo que dar, porque por esta bonita gente que vino aquí, tenían esperanzas, y dije, se puede, y mira, aquí estoy, sobre todo. Baruch, voy a decir algo, quizás que los que es un sueño, los sueños también se hacen realidad, y mira, aquí estoy, retando por ese campeonato, y voy por más. Así es, señores, un luchador que da el 200%, claro. El 200% nada más. Así un saludo es. Para que nos podamos despedir. Pues muchas gracias, y vamos a seguirle dando, para que toda esta bonita gente se vaya con ese ánimo de lo que es la lucha libre. Y arriba la Arena San José, bravo. Eso, bravo.